Boas, o meu nome é Martín e neste vídeo tutorial vamos ver que é o WEMOS e como podemos programalo. Neste caso con tres exemplos de tres programas diferentes. Ben, para comezar veremos que é o WEMOS. Este de aquí é o WEMOS, ao que lle temos conectado na parte superior este relé que vemos aquí de color azul. O seu nome indica a marca que o fabrica, WEMOS, unha marca china, e esta placa en concreto é a de un mini, pensada para facer máis fácil a conectividade Wi-Fi e utilizada en multitude de proxectos domóticos coas facilidades que nos dá o lenguaxe Arduino, que podemos utilizar en esta placa sen ningún tipo de problema. Ben, pois agora vamos ver como configurar a placa no software Arduino, e para isto debemos ter a placa conectada mediante o cable USB ao noso ordenador. En primeiro lugar, teremos que ir na parte superior a Archivo ou Ficheiro, se estamos coa aplicación en galego. Nesta barra desplegable que se nos abre, vamos a ir a Preferencias. Agora, neste cadro de texto que podemos ver aquí, vamos a copiar este enlace tal cual. Perfecto. Pois, unha vez copiado, vamos a dar a OK. Vamos a Ferramentas. A Placa. En Xestor de Tarxetas, vamos a buscar ESP8266. Damos a Intro. E aparecenos este nome pola comunidade desta placa. Ok, perfecto. Damos a instalar. E unha vez instalada vamos a seleccionar a nosa placa WEMOS dentro do software Arduino. Perfecto. Vamos a Ferramentas outra vez. Vamos a Placa. En esta categoría nova que se nos acaba de crear, ESP8266 Boards, vamos ao medio, máis ou menos, da barra desplegable e vamos a ver estas tres opcións. Vai nos interesar a primeira, D1, R2 e Mini. Seleccionámola e outra vez en Ferramentas vamos a Porto. Vai nos aparecer COM1 e COM7, sempre é o segundo ou case sempre. Perfecto, seleccionámolo e agora vamos a instalar o driver CH340. Para isto vamos a ir a Google e vamos a buscar driver CH340, perfecto, buscámolo, e na primeira que nos vai aparecer, que é Gigafactory, vamos a instalar o driver CH340 para Arduinos chinos ou xenéricos. Perfecto. Ok, pois vámonos a descargar para Windows en este caso. Descargamos. Ok, vamos a descargas. E instalámoslo. Reemplazámoslo porque xa o teño instalado, pero uno. E agora abrímolo na carpeta. Damos clic dereito. Abrir, abrímoslo sin ningún problema. Damos ya install. E veríamos aparecer un mensaje de que está instalado sin ningún tipo de problema. Perfecto. Pois xa o teríamos entón. Pechamos todo e volvemos ao noso Arduino. Ben, pois agora, unha vez configurada a placa no software de Arduino, vamos a pasar a ver unha pequena práctica co relé. Pero antes disto vamos a ver a estrutura de un programa en Arduino. Como podemos ver, ao abrir un novo proxecto ou un novo archivo en Arduino, aparecenos estas dúas primeiras etiquetas, que son Void Setup e Void Loop. Perfecto. Void Setup utilizaremosla para definir o porto no que temos conectado calquera dispositivo que queremos programar. Neste caso, pois vamos a definir co comando ping mode. Abrimos paréntesis donde poñeremos a información, pechamos con punto e coma e vamos a poñer D1, coma output, porque é un porto de salida. Perfecto. E agora no Void Loop, que vámonos, como seu propio nome indica, vámonos a utilizar para que un programa, para que unha instrucción se este repetindo infinitamente, vamos a poñer digital write, comando de escritura, neste caso, pois, que vamos a facer que o noso relé funcione, D1, o porto no que está conectado, high, que indica máximo voltaxe, ou seja, que vai a funcionar. E agora,
vamos a esperar un segundo. Una vez encendido, vamos a esperar un segundo. Delay. Perfecto. Y vamos a poner 1000 milésimas de segundo. Un segundo, básicamente. Ahora vamos a volver a poner digital write. Entre paréntesis, punto y coma. De un, por tono que está conectado. Low, mínimo voltaje, para que deje funcionar. Y por último, otro segundo de espera para que el logo se vuelva a encender. Delay, paréntesis, punto y coma. 1000 milésimas de segundo. O sea, un segundo. Perfecto. Damos ya a verificar o a compilar. Ahora, como ves aquí abajo a derecha, compílase. Si vemos que nos da error, damos al botoncillo que tenemos en nuestra placa. Volvemos a verificar. Damos a subir una flechilla derecha. Y veremos cómo va a empezar a funcionar. Ahí estaríamos viendo. Como ves, acéndese a luz vermella y podemos escuchar o relé en funcionamiento. Perfecto, pues ahora vamos a ver a próxima práctica. Bien, pues ahora vamos a jugar con instrucción. En este caso, vamos a ir a una consola, un monitor serie que vemos aquí arriba a derecha. Si ponemos prende, queremos que se acienda un LED. En este caso no tenemos ningún LED conectado, pero faremos que al poner prende nos envíe un mensaje y poña encende su LED. Y si le ponemos off, pues que se nos apague el LED y nos poña apaga su LED. Perfecto, pues para esto vamos a tener que instalar pues una librería que luego vamos a utilizar para o sensor de temperatura, que también veremos ahora. Para esto vamos a ir a programa, incluir librería, administrar bibliotecas y vamos a buscar DHT. Aquí arriba vamos a buscar, en cuanto esto cargue, vamos a buscar DHT. Perfecto. En cuanto cargue vamos a buscar una que sea simple DHT. Aquí está. No veo caso, ya tengo instalada, pero vos daría desde a instalar. Perfecto. Pues ahora, esto vamos a utilizar para muchas cosas. Vamos a poner aquí arriba hashtag include para incluir a esta librería. Entre estos corchetes vamos a poner simple DHT punto H. Ok. Ahora en void setup vamos a poner serial.begin entre paréntesis 9600 y pechamos con punto y coma. Pues vamos a configurar un pin que ahora mismo no tenemos, pero si en algún momento pues tuviéramos OLED conectado, sería, pues vamos a poner D4, por ejemplo. Teníamos ahí OLED conectado, D4, configurámoslo como output. Y pues ya estaría. Sería el begin, los baudios que se va a actualizar el programa. Pin mode, que sería donde teníamos conectado o no OLED, que ahora mismo no tenemos, pero bueno. Perfecto, pues ahora vamos a jugar con una nueva instrucción, que pues a estructura lógica if. Entre paréntesis, serial, dentro de los paréntesis, perdón, serial.available, available, otros paréntesis, para definir que serial available es una función, o símbolo de mayor, e espacio 0. Perfecto, abrimos corchete. Perfecto. Y vamos a poner dos ifs. Sería la bailable, o que va a detectar si nos
escribimos algo, no monitor serie. Aquí si nos escribimos algo, pues esto va a no agardar. Se o sería la bailable é maior que cero, é dicir, hai máis de unha palabra registrada, pois vamos a comprobar mediante outras dúas novas estruturas lógicas, ifs igual, se mensaxe, perdón, vale, aquí, un string, vai ser unha variable que recolla un texto, string sí ou sí, para recoller texto, se a string mensaxe ten que ser igual a serial.readString. Que quere decir isto? Ben, pois vamos a definir mensaxe, e mensaxe vai ser igual ao que escribamos no monitor serie. É decir, se nos aquí escribimos, por exemplo, mensaxe, no, se nos escribimos Arduino, perfecto, pois mensaxe sería igual a Arduino. Cada vez que vayamos poniendo una, pues vais cambiando o contido de mensaje. Y ahora, co if que antes abrimos, se mensaje e igual, esto representase con dos iguales, entre comillas, para definir un texto on, entonces, abrimos corchete, serial print. Serial print dentro do dos paréntesis encéndese o LED, pechamos con punto e coma e como xa digo, si tuviéramos conectado o LED sería digital write entre paréntesis o porto no que teríamos conectado, que sería D4 high, perfecto, pechamos. E agora, con outro if, en caso de que mensaxe sea igual a non, mensaxe igual a, entre comillas, off, perdón, non, off, de apagado, pois sería serial.print apágase o LED. Apágase o LED. Perfecto, en digital write, en caso de que tuviéramos LED, pues sería D4 low de apagado. Bien, pues ya teníamos el programa listo, compilámoslo, vamos a guardar con nombre de LED, perfecto, compilámoslo, y una vez compilado, perdoade, sería el punto print, algún error hay aquí, ah vale, perfecto, que no lle puxen a comilla ao acabar o mensaje, pero vale, ahora ya no hay más errores, compilámoslo, no va a dar más errores, como vedes, pues o comando de compilar, o sea, va a nos ayudar a ver si hay errores no programa o no, y ahora subímoslo, va a estar en funcionamiento. Vamos a ver cómo, si yo abro aquí monitor serie, perfecto, esperamos. Si abrimos monitor serie, si ponemos on, tenemos que volver a encender su LED. Perfecto. Tendes que tener aquí sin ajuste de línea, sí o sí. Y si ponemos off, vamos a devolver a apagar su LED. Bien, así que casi como ves, vemos que pues, se pone todo junto. Si queremos que esto no sea así, de donde ponemos los comandos serial.print, si le ponemos ln en minúscula, ao print, verificámoslo, que no va a tener ningún problema, pero bueno, subímoslo. Vamos a ver cómo ahora va a dar un salto de línea entre cada, esperamos a que se cargue perfectamente, va a dar un salto de línea entre cada uno, ponemos on, encende su LED, se ponemos off, apaga su LED, perfecto,
Ben, pois agora vamos facer a última práctica con ThinkSpeak, que é unha pequena base de datos onde vamos a ir almacenando os datos que capte, neste caso, pois, o noso sensor de temperatura e humidade que temos no WEMOS. Perfecto, pois vamos a crear un novo canal. Vamos a poñer de nome WEMOS, descripción temperatura e humidade. Temperatura e humidade. E vamos a crear, pois, dúas partes. Unha na que vamos a crear, na que vamos a registrar a temperatura. E unha segunda onde vamos a registrar a humidade. Perfecto. Non temos que poñer nada máis en estos campos. Vamos ya a guardar canal. Perfecto. E aquí vemos temperatura e humidade. Así que vanse ir guardando aquí, pois, os nosos datos. Perfecto. Agora, se vimos o Arduino, vamos a ter que instalar unha nova librería. Neste caso, vamos a instalar a librería ThinkSpeak, que nos vai a facilitar moitísimo o traballo con esta base de datos que antes falamos. Unha vez cargue aquí abaixo, vamos a buscar ThinkSpeak. Speak por MathWorks. Perfecto, damos a instalar. Esperamos a tela instalada. Unha vez instalada, vamos a utilizar os exemplos que nos dá esta librería para facer máis fácil o programa. Vimos a exemplos. Vamos a ver todo en ThinkSpeak. SP8266. Read multiple. No, write single fields, perdón. Perfecto, ábresenos. E aquí vamos ter que configurar moitas cousas. En primeiro lugar, aquí arriba vemos que, bueno, primeiro nada, vou a quitar todos estos comentarios totalmente inútiles. Secrets.h. Ben, vamos a ter que poñer, en primeiro lugar, aquí o nome da nosa wifi. O nome da contrasinal do noso wifi, ao que vamos a conectar o WEMOS. E aquí vamos a poñer o ID da nosa, do noso canal, neste caso este. Perfecto. Vamos a copiar. E o API key, que temos que vir aquí, API keys. E como temos en write, copiámolo. Perfecto. Vimos e pegámolo aquí, donde está x, y, z. Perfecto. Non sei que pasou. Vale, aí está. Sin ningún problema. Agora vou a rellenar os campos da wifi. E volvemos en nada. Ben, pois unha vez conectado ao wifi, executando o programa, vimos ao ThinkSpeak, estamos vendo como vai guardando datos pouco a pouco. Isto poderíase combinar co DHT11 que temos, pero é moi complexo, polo que por agora non o vamos a facer. Pero bueno, estas son todas as opcións que nos dá esta placa, e espero que aprender a